Para hacer un pase de 60 metros, yo creo que el primer objetivo es tener claro, ¿no?, dónde quieres mandar el balón. Una vez que lo tienes claro, pues intentar que el golpeo sea lo más preciso posible, ¿no?, y que tengas cierta precisión, ¿no? Para eso, cuando lo primero que piensas en hacer un golpeo largo, lo primero que tienes que pensar es la manera y el uso de la bota que le vas a dar al golpeo, ¿no? Y en este caso yo creo que es el empeine, ¿no?, lo que tienes que utilizar. No lleva prácticamente el balón efecto porque necesita una fuerza mayor, ¿no?, a la que le puedes dar a lo mejor en un pase con el interior. Ese es perfecto. Yo creo que forma parte, ¿no?, del oficio, al igual que estamos acostumbrados a hacer pases largos. También es cierto que es un poco más complicado porque la distancia es mayor, hay mayor precisión, hay mayores jugadores en ese movimiento, ¿no?, y te lo pueden interceptar y te puede costar algún que otro problema, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Precisamente cuando vas a pegar el pase largo, el pie va recto al balón, no va de interior. Cuando vas a hacer un pase corto más seguro, empleas un poco más el interior de la bota que cuando vas a hacer largo, que va directo el pie. Pues nada, hasta luego.